Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en un video más. Hoy estamos otra vez aquí. Vamos a comprar otro regalo. Por si ya vieron el video de Fabi. Hoy es día de comprar regalos. Hoy es día de comprar regalos. Pues se acercan dos eventos muy importantes. Y bueno, pensamos darles tan siquiera un regalito, ¿verdad? Y un recuerdo o algo así. Esta vez vamos a comprar un regalo para mi papá y uno para mi mamá. Yo, como yo les estaba hablando aquí a Marisol, no sé qué les estaba diciendo. La cosa es que para un aniversario yo no sé qué regalar, o sea. Nosotros estuvimos buscando en Google qué podíamos regalarles a. ¿Y cómo se llama? Y ahí nos decía, o unas copas. Solo cosas que mi papá no va a utilizar más que todo. Cosas que Don Rodolfo y Doña Oris pues no utilizan. Unas copas con corazones, unas vino, chocolates, no sé qué. Mi mamá tiene diabetes, no puede comer chocolate. Cadenas, unas relojes. Cadenas, un reloj. Mi papá no usa reloj, no usa cadena. Mi mamá bueno, mi mamá no sé si le gusta usar cadena. No le gusta. Pero no usa tampoco aretes, también aparecen ahí. Aretes, mi mamá no usa aretes. Y bueno, en total, nada de lo que nos aparecía era bueno para recordar, para regalar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a regalarle algo que ellos necesiten, pues. Mi mamá pues un par de kites y a mi papá un par de zapatos. Sí, sandalias sí, porque Doña Oris pues tampoco usa zapatos así cerrados. Solo sandalias, entonces nosotros vamos a comprarle un par de sandalias a ella y un par de zapatos a Don. Bueno, vamos a comprar entonces. Bueno pues amigos, estamos ahí. Hola. Estamos allá afuera platicando, ¿verdad? Entonces les dije a los muchachos que pasen porque mala onda dejarlos allá afuera. Que nos ayudaran a adornar, ¿cómo se dice? A envolver, entonces. Entonces, ¿qué les iba a decir? Les dije que va, que nos ayudaron a envolver, no sé cómo van a encargarse de envolverlas. Vamos a mostrarle primero qué fue lo que compramos, porque no lo mostramos. No lo mostramos. A ver. Igual los adornos. Nosotros, como ya explicamos que nosotros no sabemos qué regalar, entonces ahorita compramos tres. Les compramos, sí, ahí los van a ver, un par de zapatos. No vamos a mencionar que es para ti porque. Ah, es sorpresa. Sí, no griten, va. Lo puedo decir aquí en voz baja, pero no lo griten. Compramos tres. No pesan. ¿No? No pesan. Quiero probar. Así dijo que nos decía que era probar. Está bonito. Cuidado, pollo. Bueno, pues. Entonces. También. Esto. Ah, sí, eso es para mi mamá. Eso es un par de cajas. Ah, sí, esto se viene en cajita. Esto se va a envolver, ¿no? Sí, eso va a ser un regalito. Sí. Va a ser más presentable, todo más bonito. Uno se va en. Es por el número, yo vi que yo ya sé la talla más que todo. Uh-huh. Y esta talla, pues, sí, le queda, le traje unos cachitos. 37 son 37. Y si no, pues. Y si no, nos dijeron que los cambiaban. Ajá. Podemos cambiar. A él le queda. Lo cambiamos. Sí. Eso es lo bueno. Y si no. Lo que me gusta es que son suaves. Uh-huh. Ah, sí, son esponjosos de la suela. Esponjoso que adentro. Uh-huh. Está bonito. Y es como algodón lo que trae. Adentro. Y dicen que vienen cosidos porque algunos que solo vienen pegados. Uh-huh. Entonces es como que rápido se despegan y se arruinan. En cambio, esos como vienen cosidos, pues dilatan más. Bueno, entonces, ¿qué que se encargue. Oscar. ¿Usted qué puede hacer o quién puede envolver así en cajita? Oscar, ¿puedes? Es algo complicado. Va que lo haga la Miriam con alguien más y. Y va que te ayude a ti, Fabi. Que tú solo vas a envolver lo de mi papá en la bolsa. Va que te ayude. Digo lo de la papa que se come. No, ya valió. No, muchacho, yo hablaba de otro papá.
Yo hablaba de otro papá que tengo, mucha no. No, 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 no escuchen. No, así es. ¿Aquí está el otro? Mari, pásame el té, porfa. Este grande. ¿O no será así? El grande sería mejor. Cualquiera, el que pegue. Cualquiera, y aquí está bien. Ese está chiquitito. Lo que falta es una tijera. Eso es lo que yo anduve buscando, pero no conseguí. ¿Con los dientes? No, no hay, yo creo. Con los dientes, no hay. ¿Con los dientes o con el lapicero? Yo traigo un lapicero. O con una llave, con lo que encuentren ahí. Ah, yo vi, ¿yo no traigo lapicero? No, no, tampoco tiene lapicero. Ahí está. Ahí está. Aquí está el lapicero, ¿eh? Para cortarme la punta. Bueno, pues, ¿se van a volver así rapidito? ¿Ah? No, eso no traía en caja, solo así venía. Solo así no lo quiero. Y hay que lograrlo. Mucha. Había un meme ahí que dice que. Que por favor, cuando compres en un mercadito, cosas así, no regatees, dice, porque. Le quitas la bendición a la persona que viene. ¡Ah! Se supiera que el triple lo dan después. Sí, no, realmente sí lo dan mucho más. Sí. No, mucha, lo que pasa es que en el mercado se regatea, ¿saben por qué? Porque la verdad no sé por qué. No sé por qué se empezó a regatear desde un inicio. Pero en los mercados tienen la costumbre de que si eres bobo y les hace caso a los memes, vas y te dices, ¿qué cuesta este manojo de cebolla? A 20, mamita. Gracias, te va a los 20, cuando realmente a veces lo dan a 3 quetzales. O a 10. O a 5, digamos, entonces realmente lo le suben excesivamente mucho. Como, sí, porque ellos lo compran a bajo precio. Sí, ellos lo compran barato. Muy barato. Ajá. Porque ellos lo compran por mayor. Ajá. Y obviamente la ganancia, o sea, siempre la va a tener. Ellos no van a vender su producto a... A que ellos pierdan. Ah, perdiendo, sí, cierto. Ahora, cuando es un ancianito que uno sabe, pues, que ya está como vendiendo lo poquito que tiene, pues, entonces se entiende, ¿verdad? Ahí se entiende. Ahí sí, no mala onda también, vaya, sería vos pura lata regateando ahí con... Sí, un señor que está tratando de sacar para la comida de hoy. Ahí sí, yo les doy la razón, muchachos. Bueno, si no tienen ustedes tampoco, pues, ni modo, ahí los dos están en la misma situación. Pero y si te alcanza y podés pagarle el precio que él te lo ofrece, dale. Sí. Que ahí bendición podría recibir, digamos. Porque le estás ayudando a comprar lo que él está vendiendo. Bueno, ajá. Bueno, mucha. Entonces, se van a envolver estas papayas para que maduren. Sí, para que maduren escuchen. Bien. Para que no escuche. Estoy hablando duro. Ya pego. Para que no escuche el papá de Oscar. Ah, pucha, que hoy sí será mi papá. Como aquí está la hermana de Oscar, puede ir. Será cierto, va a decir Dios. No, el punto es de que aquí estamos envolviendo unas cosas. Pues sí. Ah, para los que no vieron el inicio, claro que sí lo vieron, pero como sea. Este es el regalito, mucha, que le vamos a dar a mi papá, ¿verdad? Y a mi mamá. Por sus 35 años de matrimonio. Ellos cumplen el 17 de agosto, 35 años de casado. Así que queremos hacerle, no sé, vamos a hacerles una comidita. Teníamos pensado, realmente les adelanto, teníamos pensado una fiesta grande, pero se canceló, ¿verdad? Porque unas cositas que hubieron ahí, entonces se canceló, así que por ahora solo les vamos a organizar una cena, unos regalitos y eso sería todo. Ojalá que lo disfruten. Ahí está. ¿El de mi mamá? Ah, ya lo vieron, ma. Sí. Y mi papá también ya lo vieron. Ahí el, ¿por qué están haciendo esto? Es para que tengamos rápido que nosotros. Sí, es una bolsa. Vean, ellos están encargándose de una. No te de una bolsa, de un cuadrito, junto a de una bolsa. Les pedimos ayuda a ellos porque llego, como ellos estaban, vamos a ir a grabar ahorita. Y como ellos estaban allá afuera, les pedí que me echaran la mano para terminar rapidito y salir rápido. Evelyn, ¿quieres seguir aprendiendo a manejar moto o no? Pobre ella.
yo estaba viendo el video y yo me lo había querido así de como que tal vez les pasó algo malo, dije. No, fíjate, fue bueno que se cayeron. No, pero o sea, pues yo creí que había sido yo que sea, algo así como otro, que una tragedia de verdad, como que se esposolaron, digamos. No, no tanto así. Como llamar a una ambulancia, digamos. Ay, pero ahí queremos. No, no, no pasó nada, muchachos. Lo que pasa es que cayeron en lo suave, pero en al mismo tiempo raspa, pues. Ajá, y se raspa. Tal vez no recibieron un golpe grande, pero se rasparon, güey. O sea, es que la hoja de caña corta un poquito, entonces quizá eso fue lo que cortó a Evelyn. ¿Está ahí? ¿Así? ¿Ahí está? ¿Ahí que sí? ¿Eh? ¿Terminaron? Ya, ya. Una parte, sí. Ahí está. Entonces, otro. Mejor no. O mejor no, porque como no va. Ah, también, sí. Que no. El color de la moña va así como muy. Muy encendido. Ajá. Sí. Pero lo que importa ya está. Lástima que no tengo solo sea así que podríamos hacer una moña. Sí, porque a veces la gente mezcla colores que no combinan, va, como cuando mezclan este el color así como entre rosado y morado con blanco y así. Eso no le va a dar. Ese no sirve. La casa de Brian. Ajá, dice. Ajá, dice él. Si él dice. O cuando como combinan anaranjado con blanco, yo por lo que fuera pollo campero se iba a quedar. Este maestro dice que corto parece pollo campero. Arriba, pollo campero. De veras que si le ponemos una franja amarilla, amarilla o una cafecita, porque lleva cafés creo el campero. Amarillo y café es lo que lleva. Y anaranjado. Y quedó pollo campero. Pollo campero. Sí, solo falta el pollito nada. Ahí está el pollo. Ah, de veras. Bueno amigos, voy a dejar este video por aquí. Ya terminamos de hacer los regalitos. Allá está el de Fabi. Muéstralo, Fabi, muéstralo. Yo miro, ahorita que me quieren parar. Oscar, no le duele estar así. ¿No? ¿Eh? Ah, sí. ¿Sí? Porque, ¿sabes quién otra persona se siente así? Gael. Ah. Y yo me intenté sentar así. Ay, Dios, me duele todo. A mí no me duele nada. No. Ah, ¿se siente incómodo? Pero bueno, estás igual que... Ajá, bueno amigos, dejamos este video por aquí. Nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.